cosa hecha con hígado. ¡Ay, po! ¿Que no te gusta el haggis? Y no con el whisky, olvídate. Drew McIntyre no se va con eso. Vamos y caballeros, más tarde veremos el New Deco de Viking Raiders. Pero sigo mi combate del sábado en Payback entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez. Será por el campeonato mundial femenino. Raquel Rodríguez cree que es su hora. Rhea Ripley thinks she runs Monday Rhea Night Ripley Raw. Piensa que ella manda Monday Night Raw. Rhea es la mujer WWE. Más fuerte y dominante en toda WWE. Except for me. Después de mí. Aquí viene Liv y Raquel, las campeonas en pareja. Ustedes deben concentrarse en su división de parejas y mantenerse alejadas de mis asuntos. Si Rhea quiere que yo deje de meterme en sus asuntos, entonces Rhea debe dejar de aprovecharse de su fuerza y de su tamaño. Un ataque a traición de parte de Rhea Ripley. Yo no voy a dejar que Rhea le pase por encima a nuestra división. No después de lo que me ha hecho. La rodilla lesionada de Raquel Rodríguez. Tenemos nuevas campeonas en pareja. Y especialmente, no después de lo que le hizo a Liv. ¿Le va a poner fin a la carrera de Morgan? I have been waiting for weeks. Yo he estado esperando por semanas para demostrarle a Rhea lo que es estar ante la misericordia de alguien que es más grande y más fuerte. Y Rodríguez va directamente hacia Rhea. Todo abusador tiene una debilidad, una inseguridad. ¿Y Rhea? Bueno, ella simplemente no podrá estar a mi altura. Así que ahora yo voy a quitarle su título. En Payback, le voy a bajar los humos. Amigos, será un combate de grandes alturas cuando la erradicadora, miembro de The Judgment Day, Rhea Ripley, defiende su campeonato mundial femenino contra la espigadísima amazona tejana Raquel Rodríguez este sábado en vivo en Payback. Y Raquel va a estar en nuestra previa. Estoy loco por preguntarle todo lo que le va a hacer a Rhea.